Lección 8. Vagando en el desierto. 3 meses después del escape de Egipto, el pueblo de Israel acampaba al pie del Sinaí y Moisés subía a su cumbre para orar y debió recibir más de lo que esperaba: la declaración de su intención de convertir esa muchedumbre quejosa en una nación de sacerdotes. El futuro de Israel colgaba del más grande sí de la historia al momento. Sí, si obedecen mi voz y si guardan mi alianza. Cuando Moisés comunicó la palabra del Señor, el pueblo parecía estar listo al contestar a coro: haremos todo lo que el Señor diga. Aquí en el Sinaí, Dios revela que Él quiere que Israel sea, en la familia de las naciones, lo que fue el primogénito del antiguo sistema de familia: sacerdote y rey. No es que Dios los tenga como favoritos. Él está trabajando con su pueblo primogénito para que luego Israel muestre el camino a sus hermanos menores en la familia de Dios. Por eso los llamó a ser un reino de sacerdotes, una nación santa. Pero para lograrlo, aún faltará un largo camino por recorrer. Los temas a cubrir son: el becerro de oro, el segundo pacto con Israel, el cambio en el sacerdocio y las leyes del Deuteronomio, el Arca de la Alianza y el Nuevo Moisés y la Nueva Pascua. Las citas clave son Éxodo capítulo 32, versículo del 7 al 10, Gálatas capítulo 3, versículo 19, Mateo capítulo 19, versículo 8, Primera Carta a los Corintios capítulo 5, versículo 6 al 8 y Mateo nuevamente capítulo 26, versículo del 26 al 28. Educando a sus hijos. San Pablo dijo que debemos leer la narración de la prueba de Israel en el desierto como escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, nosotros. A pesar de todos los signos y maravillas obrados por Dios, la historia de la peregrinación de los israelitas al Sinaí después del Éxodo es una historia de terquedad y de ceguera, de la incapacidad del pueblo para confiar que Dios estaba con ellos y que el Dios que los libró también es el Dios que los iba a cuidar en el camino. Inmediatamente murmurarán en Mará que el agua era demasiado amarga, y Dios respondió dando a Moisés el poder de dulcificarla. 1 mes después estuvieron murmurando sobre la comida en el desierto de Sin. Dios les dio maná del cielo, proveyendo el pan de cada día durante 40 años. Este es el maná que Jesús dijo que era símbolo de la Eucaristía. Pero esto no es prueba suficiente para ellos. Tenían sed en Meribá y Masá y pusieron a Dios a prueba. ¿Está o no está el Señor con nosotros?, exclamaron. Entonces Moisés golpeó la roca, como Dios le instruyó, y las aguas brotaron para la gente. 40 años después, en el libro de Deuteronomio, Moisés explicó a los israelitas que Dios hizo todo esto para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Dense cuenta de que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo. ¿Por qué Dios prueba a Israel si Él sabe todo desde siempre? La respuesta se encuentra en lo último que dijo Moisés: las pruebas son una forma de disciplina parental por la cual Él fortalece a su hijo. Dios no prueba a Israel para aprender algo que no sabe desde antes. Lo prueba para hacerle más fuerte, para enseñar a la gente lo que ellos no saben: cuánto necesitan a Dios, como sin Él no serían nada. Dios los probó, dice Moisés, para que no se equivocaran y pensaran que su libertad y su prosperidad se debían solo a sus propios esfuerzos. No se les ocurra pensar: toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes. El segundo pacto de Dios con Israel.
mientras que Moisés está envuelto en la presencia del Señor en el monte Sinaí, recibiendo instrucciones detalladas sobre la construcción y decoración del arca, donde habitará Dios, los israelitas al pie de la montaña están en rebelión. La nación recién rescatada de Egipto está volviendo rápidamente a la idolatría. El objeto de su adoración, una imagen de Apis, el dios toro egipcio. Resulta que sacar a Israel de Egipto sería más fácil que sacar a Egipto de Israel. Los rabinos antiguos decían que lo que el fruto prohibido fue para Adán y Eva, así fue el becerro de oro para Israel. Le construyeron un altar, madrugaron para ofrecer sacrificios y comieron y bebieron una comida ritual. También dice la Sagrada Escritura, se levantaron para divertirse, un eufemismo para decir que participaron en orgías como las asociadas con el culto de Apis. La adoración del becerro insinúa que Israel sucumbe a las tres tentaciones, el dinero, el sexo y el poder. Primero, el oro del becerro apunta a la adoración de la riqueza. Segundo, la juerga, es decir, las orgías, que rodea al becerro, significa la entrega al placer. Y tercero, la imagen del becerro, que es un símbolo de virilidad del cercano oriente, sugiere la adoración del poder terreno. Habiendo roto el pacto, Israel merece la maldición del pacto, la muerte. El Señor insta así a Moisés: ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés se niega a mantenerse al margen y ver a su pueblo perecer. En su lugar, le recuerda a Dios el juramento que hizo Abraham, Isaac y Jacob. Si Israel es destruido, es decir, los descendientes elegidos de Abraham son destruidos, si eso sucede, el Señor incumplirá su promesa de bendecirlos a ellos y a todas las naciones a través de ellos. Pero el Señor no ha olvidado su juramento a los patriarcas. Al contrario, está abriendo los ojos de Moisés para ver por qué hizo un juramento en primer lugar. Dios supo hace mucho tiempo que Israel lo necesitaría. El pacto con Abraham fue una disposición misericordiosa para un momento como este. Moisés entonces desciende la montaña. Tan pronto como es testigo de la maldad de Israel, rompe las tablas inscritas con los 10 mandamientos, simbolizando lo que los israelitas han hecho, han roto su pacto con Dios. Entonces Moisés, lleno de una justa ira, grita: ¿quién está del lado del Señor? Solo los hombres de la tribu de Leví responden, y siendo instados a matar a los idólatras en el campamento, cayeron 3,000 pecadores ese día. Recompensando su celo, Moisés declara de los levitas: reciban hoy la investidura sacerdotal de parte del Señor, uno a costa de su hijo, otro a costa de su hermano, y que Él les dé hoy una bendición. Los primeros 4 capítulos del libro de Números nos narran lo que pasó inmediatamente después del acontecimiento del becerro de oro. Moisés hace un censo detallado, la razón del nombre del libro, y establece la autoridad de los levitas. Los levitas, la única tribu que no adoró el becerro de oro y los únicos que contestaron al llamado de Moisés, son consagrados, o, dicho de otra forma, ordenados sacerdotes para la nación. Ya los hijos primogénitos no van a heredar el rol sacerdotal del padre de familia. Los levitas son escogidos en vez de los hijos primogénitos. Por primera vez hay una distinción entre sacerdote y laico. Antes cada primogénito era un sacerdote. Después, cualquiera que no es levita y pretende ejercer funciones sacerdotales, dice el libro de Números, morirá. En este punto, la ley del pacto cambia. Israel se ha mostrado todavía esclavizado a los ídolos, por lo que se requerirá, de acuerdo con el plan de Dios para la liberación de su pueblo, un elaborado código de enmiendas legales que se adapta a la condición espiritual de Israel. Se dan nuevas leyes para el sacrificio, para la pureza, para la moralidad. Principalmente esto descrito en el libro de Levítico,
que están diseñadas para separar a israelitas de los gentiles y de sus prácticas paganas. Israel debe aprender el camino de la santidad antes de cumplir su misión de evangelizar el mundo. El sacrificio es ahora obligatorio y debe hacerse de forma periódica. Israel debe renunciar a los dioses animales de Egipto de manera continua mediante la ofrenda regular de ganado, ovejas, cabras. También hay un cambio fundamental en el sacerdocio. Antes del becerro de oro, toda la nación de Israel debía ser un reino de sacerdotes. Después, la ordenación se reservará solo para los levitas, específicamente para los descendientes de Aarón. La nación sacerdotal que Dios quiere del pueblo Israel tendrá que esperar hasta la venida de su Hijo. El carácter de la relación entre Dios y su pueblo escogido ha cambiado. Dios ya no puede habitar entre su pueblo. Los levitas tienen que hacer de intermediarios entre Dios y el pueblo de Israel. Así terminamos nuestra lectura de Éxodo y empezamos con la del libro de Levítico. Levítico es parte de la renovación de la alianza necesaria por la rebeldía asociada con el becerro de oro. El pecado de Israel fue tan grave que requirió una segunda legislación. Los 10 mandamientos en esencia fueron una ley moral, pero esta segunda ley es más jurídica y ritual, incluyendo el castigo de criminales y las reglas para el sacrificio de animales. La segunda ley refleja la condición de Israel caído después del becerro de oro. Es tan detallada que llena la última parte de Éxodo, capítulo del 33 al 40, todo el libro de Levítico y los primeros 10 capítulos del libro de Números. Recuerden esto mientras leen los capítulos del libro de Levítico. Es el manual de los sacerdotes levíticos antes del becerro de oro. El Levítico no hubiera sido necesario. Después del becerro de oro, el Levítico fue necesario. Hay que recordar, al leer los rincones y los detalles de estos sacrificios, que Dios originalmente no es lo que Él quería. Él no tiene necesidad de que sacrifiquen millones de vacas y cabritos. Lo que Dios siempre prefiere es la alabanza de alguien que camine con Él en un espíritu contrito y humilde. El sistema sacrificial es impuesto como una especie de castigo corporativo para esta nación completa. Los 3 animales que Dios pidió a Israel en sacrificio son reses, ovejas y cabras, que eran venerados como dioses por los egipcios. Dios trató a Israel como si su pueblo fuera adicto a la idolatría. Como hemos visto, fue más fácil sacar a Israel de Egipto que sacar a Egipto de Israel. Los sacrificios de animales requeridos por la ley fueron un recuerdo de su apostasía con el becerro de oro. Cada día, a la fuerza, tenían que recordar su pecado y hacer penitencia, ritualmente sacrificando los dioses, entre comillas, que adoraban. De esta manera, Dios esperó liberar el corazón de Israel de la esclavitud de la idolatría. Una segunda ley. Los levitas tenían la misión de asistir a la segunda generación de Israel y enseñarle el camino de la santidad para que no cayeran como la primera, pero tampoco aprendió la segunda generación. Lo veremos en las historias narradas en el libro Números, empezando con la partida del pueblo del Sinaí. El libro de Números narra la historia de la segunda generación y sus pruebas en el camino a la tierra prometida. Los hijos de los que salieron de Egipto se hicieron aún más infieles que sus padres. Finalmente, fueron condenados a vagar en el desierto por 40 años, sufriendo por su infidelidad. Aún durante sus recaídas, Dios nos dio signos del Redentor que iba a mandar. Por ejemplo, Moisés levanta la serpiente de bronce para sanar a los israelitas incrédulos, prefigurando la cruz. Lo que fue el escándalo del becerro de oro para la primera generación en Sinaí, así fue el episodio de Baal Peor en la llanura de Moab para la segunda.
Números explica por qué Deuteronomio fue necesario, escrito 40 años después del Éxodo. Deuteronomio es literalmente la segunda ley para gobernar las 12 tribus laicas. Fue elaborado inmediatamente después de la apostasía y el pecado del culto de Baal. Fíjense que la ley es hecha por Moisés, no por Dios. Es la gran diferencia entre la ley del Sinaí, presentada en las propias palabras de Dios y entregada personalmente por él. Sin embargo, Deuteronomio, explicar a Jesús, es la ley de Moisés, una ley para los duros de corazón. Basado en su trayectoria desde el Éxodo, Moisés sabe que el pueblo no puede alcanzar a cumplir la ley del Sinaí, y mucho menos los estándares de santidad propuestos para los levitas. Deuteronomio es una ley para niños rebeldes. Esto explica por qué en Deuteronomio Moisés da permisos insólitos en la Biblia, de cosas que parecen contradecir las normas de la alianza de Sinaí. Entre otras cosas, Moisés permite el divorcio y las segundas nupcias, casarse con esposas esclavas y extranjeras, y la guerra genocida contra los cananitas. En cada caso, estas concesiones son males menores, entre comillas. Por ejemplo, la justificación de matar a los cananitas es por la tentación de paganismo que representan. Esta, cabe decir, no es la ley de Dios, es la legislación de concesiones. Moisés estaba tratando con una gente dura de corazón, como Dios le explicó después al profeta Ezequiel. Y hasta llegué a imponerles leyes que no eran buenas y mandamientos con los que no podían encontrar la vida. No es que Dios había abandonado la idea de que el pueblo debe ser santo, exigiendo que Israel ofreciera en sacrificio a los primogénitos de sus rebaños, en un santuario central. Moisés esperaba recordar a Israel su llamada a la santidad, pero los estándares del pueblo eran muy bajos en comparación con los de los levitas. Estudiosos han podido ver que mientras la alianza de Éxodo tiene semejanza con las alianzas familiares del mundo antiguo, Deuteronomio se asemeja a los convenios hechos entre reinos y los estados vasallos que habían conquistado. Y Deuteronomio es un yugo muy duro, impuesto a Israel como una carga para quebrantar el corazón duro del pueblo. Sin embargo, Moisés predice que esta ley no lo salvará de las maldiciones consecuentes de no cumplir la alianza. De hecho, él profetiza que todas las maldiciones de la alianza caerán sobre Israel un día. Primero, sugiere que las maldiciones son condicionales, si no obedeces la voz de Yahvé, y describe con sombrío detalle los castigos de exilio, saqueo y otros sufrimientos. Sin embargo, dos capítulos después, dice con seguridad que todas esas maldiciones caerán sobre Israel, pero cuando caigan, promete Moisés, Dios los salvará otra vez, mostrándose misericordioso. Si vuelven al Señor, ustedes y sus hijos, y lo obedecen. Las maldiciones que Israel tendrá que aguantar, profetiza Moisés, por último, los llevarán a arrepentimiento. Y entonces dice él, Yahvé, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames a Yahvé con todo tu corazón y con toda tu alma para que vivas. Fíjense que anteriormente Moisés había ordenado al pueblo circuncidar sus corazones. Sin embargo, aquí al final del Deuteronomio reconoce que Israel no es capaz de hacerlo, que solamente la gracia de Dios puede cambiar los corazones del pueblo. Esta es la promesa que los profetas enseñaron esperar a Israel durante sus años de exilio y cautividad. Ezequiel promete que Dios le dará al pueblo un nuevo corazón, quitando sus corazones de piedra. Jeremías, en el único pasaje del Antiguo Testamento que habla específicamente de esta nueva alianza, dice que Dios escribirá su ley en el corazón del pueblo. Estas promesas esperarán su cumplimiento hasta la venida de Jesús. Moisés había profetizado la venida de un profeta como yo, dice Moisés, y Jesús es ese profeta. Pero el libro del Deuteronomio termina con la muerte de Moisés, de 120 años de edad, encima del monte Nebo. La tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob
estaba a la vista. Pero Moisés no pudo entrar. Jesús como el nuevo Moisés. Los eventos del Éxodo, incluyendo el papel de Moisés como libertador, prefiguran la persona y la obra de Jesucristo. Jesús nace bajo un rey asesino que mata a los niños hebreos, como lo hizo Moisés. Jesús pasa por un periodo de exilio en Egipto hasta que el Señor lo llama a su patria, como lo hizo Israel. Jesús pasa por el agua en su bautismo y pasa 40 días en el desierto. Al igual que Moisés y su pueblo, pasaron por el mar y pasaron 40 años en el desierto. Jesús enseña el Evangelio desde una montaña, así como Moisés transmitió la ley de Dios a la gente en el monte Sinaí. Jesús irradió la gloria de Dios en el monte de la Transfiguración, de la misma manera que el rostro de Moisés brilló con la gloria de Dios en el Sinaí. Jesús logra una nueva Pascua y una nueva liberación de la esclavitud al pecado, una esclavitud que estaba modelada en la Pascua original, la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Estos y otros paralelismos revelan que Dios coreografía los eventos del Antiguo Testamento para prever los misterios de la salvación cristiana en el Nuevo Testamento. Toda la historia de Dios rescatando a su pueblo de la esclavitud y llevándolo a la tierra prometida nos da un adelanto de lo que siempre planeó lograr en el Mesías: un nuevo sacrificio de Pascua, una nueva comida de Pascua, una nueva liberación del Éxodo y una herencia celestial en una nueva tierra prometida. Al terminar esta lección, hagamos las siguientes preguntas de repaso. ¿Cuáles son algunos de los paralelos entre la vida de Moisés y la de Cristo? ¿De cuál alianza está acordándose Dios cuando Él rescata a Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Por qué podemos decir que Dios se retrata en el libro del Éxodo como un padre cariñoso de Israel, su primogénito? ¿Por qué la crucifixión y la resurrección de Jesús se llaman la Pascua del Señor? ¿Por qué podemos decir que la Pascua del Señor es semejante a la Pascua de Israel en el Éxodo? La adoración al becerro de oro y la adoración al dios moabita Baal tienen muchos paralelismos. ¿Qué paralelismos puedes encontrar en el mundo actual que se quiere alejar de Dios? Al finalizar esta sesión, dirijámonos a Dios con la siguiente oración. Padre mío, te doy las gracias. Tú no me das una piedra cuando te pido pan. Jamás lo harías porque eres un Padre amoroso. Padre mío, te doy las gracias porque tienes contados todos los cabellos de mi cabeza, de manera que hasta las cosas más pequeñas pasan por tus manos y han de bendecirme y hacerme bien. Padre mío, te doy las gracias porque soy tu hijo y por eso ningún bien puede faltarme. Padre mío, te doy las gracias porque eres un Padre misericordioso y el Dios de todo consuelo. Tu corazón me abre las puertas cuando estoy en necesidad. Padre mío, te doy las gracias porque tu corrección no es más de lo que puedo soportar. Padre mío, te doy las gracias porque tú sabes lo que es bueno, saludable y beneficioso para mí. Por eso, sé que la forma en que me guías siempre es la mejor para mí. Padre, te doy las gracias porque escuchas cada petición de tus hijos y ninguna de sus oraciones son desoídas. Padre mío, te doy las gracias por ser el mejor de los padres, compasivo, clemente y lleno de bondad y paciencia con tu hijo. Padre mío, te doy las gracias por alegrarte de hacer el bien a tus hijos. Muchas gracias porque puedo contar contigo en todas mis necesidades. Padre mío, ¿quién ama como tú? ¿Quién cuida como tú? ¿Quién guía por el camino correcto como tú? ¿Quién me llevará con la misma paciencia que tú? Nadie en la tierra, ni ahora ni en la eternidad.